Buenas noches, bienvenidos a esta noche de Museos de Agosto. De parte de todo el equipo que trabaja en las distintas sedes de Museo Soumaya, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Francisco Escorza, de Comunicación Educativa. Esperemos disfruten esta noche y esta noche está dedicada a el Gran Líbano, a los 100 años de la fundación del Líbano, básicamente. Pueden encontrar más información sobre eso, textos muy interesantes en nuestra revista mensual que pueden encontrar en nuestra página. Pero bueno, eso es, a partir de eso es que tenemos las actividades del día de hoy. El Gran Líbano, sus 100 años. Y la primera actividad que tenemos se llama Trazos Narrativos, que es esta, en la cual yo los voy a estar acompañando. ¿Y de qué se trata esta actividad? Probablemente muchos se preguntarán qué es lo que queremos proponer, qué queremos hacer con este. Bueno, pues todos aquellos que les gusta dibujar, pintar con muchos materiales o escribir distintos tipos de texto, creo que muchas veces realizamos estas actividades pues a partir de lo que vemos, a partir de lo que nos imaginamos, a partir de pues lo que nos inspira, pero en esta ocasión les traemos una dinámica un poco distinta. Se trata de crear dibujos o de crear textos, como ustedes quieran, a partir de escuchar, a partir de escuchar muy atentamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a estar describiendo algunos objetos, algunas obras de arte, forman parte del acervo del museo, específicamente de este núcleo dedicado al artista libanés, bueno, perteneciente al artista libanés Gibran, Gibran. Se los voy a ir describiendo para que ustedes a partir de eso puedan irse imaginando, ¿no? Justamente todo lo que les voy contando. Y quien le guste pues la parte de las artes visuales, realice el dibujo con colores, lápiz, acuarela, lo que quieran, lo que más les guste, marcadores a partir de esto. Y quien le guste escribir, quien prefiere escribir, pues cree un texto. Yo les voy a ir recomendando como pequeños tipos de textos que pueden ir desarrollando a partir de cada uno. Y con todo eso, pues pueden ir creándolo. Y lo que vayan creándolo, pueden compartirlo también en redes sociales. Pueden etiquetarnos también si quieren, en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Todas las redes sociales estamos como arroba el Museo Soumaya. Entonces, pues este va a ser una sesión para ejercitar la creatividad a partir de la escucha y, por otro lado, también para acercarnos a esta historia del Líbano, que es tan rica, que se extiende a lo largo de muchos, muchos siglos y un poco a través de la mirada, de la experiencia, de la vida de Gibran. Entonces, vamos a empezar con la primera obra. Quien quiera escribir, pueden escribir, por ejemplo, imaginarse que están escribiendo una postal. Esa sería mi recomendación. Quien vaya a dibujar, pues adelante con el material que más se sientan cómodos, con el cual quisieran ir creando. Bueno, en esta primera imagen, estamos frente a un paisaje. Es un paisaje montañoso, es la ladera de una montaña. Y en esta ladera se ve la tierra un poco, se ven las rocas. Hay muchas rocas, parecieran ser un poco porosas. Y la ladera está bastante inclinada. Creo que sí nos costaría un poco de trabajo empezar a subirla.
Así lo que tenemos más cerca es esta, pues este pedazo de tierra, de rocas, algunas rocas como si se hubiera desgajado una roca más grande, y se ven algunos arbustos pequeños, muy esparcidos por ahí. Luego, si siguiéramos avanzando, nos encontraríamos con varios árboles. Es como un pequeño bosque, forman un triángulo. Los árboles son bastante frondosos, contrastan incluso un poco con cómo se ve el resto de la montaña, si fuera un poco más árida, y dan sombra, dan mucha sombra, se alcanza a ver la sombra, y forman como un pequeño triángulo que justo si subiéramos más nos encontraríamos tal vez con una especie de muro o con una parte mucho más escarpada de la montaña, pero justo en esa parte, es como una base, se erige un edificio. Es un edificio sencillo. De un lado tiene es esta parte de un piso con una puerta rectangular y una ventana hacia la izquierda de la puerta. Y luego ese mismo edificio se vuelve más grande con la siguiente sección que está al lado izquierdo. Es de dos pisos. Se ven algunas ventanas en el primer piso y ventanas en el segundo. Incluso hay como una puerta que da al techo de la primera parte que les contaba. Y también se alcanza a ver, no se ven todas las ventanas del primer piso porque los árboles que les comentaba anteriormente tapan un poco como la vista desde el punto, desde donde estamos, tapan como esa parte del muro. Y luego si quisiéramos avanzar hacia la izquierda, vamos a encontrar que hay una pequeña parte que es como una torre, que esa sí es de tres niveles, no de dos, está pegada, pero también está junto a una formación rocosa que es mucho más alta que el edificio que les acabo de contar. Es una formación rocosa que si quisiéramos subirla tendríamos que escalarla. Y luego así justo también es un poco largo, es como forma como una pequeña silla de montar con otra parte rocosa que está del lado derecho, que también está atrás del edificio. Y donde termina esta parte rocosa hay un árbol que está solo. Está también, es muy frondoso, es muy verde. Pero bueno, podemos bajar nuevamente a esta parte del bosque. Y luego, si fuéramos subiendo, hay una parte entre la formación rocosa más grande que les contaba y bajando esta parte ya no hay árboles, pero se ve que ahí cuando llega a llover, corre el agua. Está este surco donde se junta el agua. Y si fuéramos subiendo, vamos a encontrar nuevamente más otras formaciones rocosas, no tan marcadas como la anterior, son más son menos altas, tal vez por eso no menos difíciles de subir. Y luego hay otra parte de la montaña ya subiendo por ahí, que está mucho más pareja, mucho más llana, ahí podríamos caminar sin problemas. Luego tendríamos que pasar esta otra parte más rocosa y subimos tal vez caminando un par de minutos más y llegamos a la cima de la montaña. Y esa es toda la imagen. Ah, hay algo más que no les he contado. Justo en la base hay algo escrito. Dice La Forêt de Gibran, en mayúsculas únicamente. Y luego hay unas letras árabes, supongo yo, que no, yo no podría decirles qué es lo que dice. Esa es esta imagen, la primera de esta dinámica. Y se llama, pues, justo como les acababa de decir, con esas letras que vienen abajo, Bosque de la Forêt, Líbano.
Y se llama, bueno, es de un fotógrafo por identificar. No sabemos quién tomó la fotografía, pero era parte de, o es parte, perdón, es parte de una tarjeta postal, circa 1931. Esa es la obra que les acabo de contar. Pueden ver. Y bueno, esto pues es una imagen de alguna montaña, de algún pequeño bosque en el Líbano. Tal vez se pudiera tratar de este lugar donde descansan los restos de Gibran, que era un monasterio, un antiguo monasterio de Mar Sarkis, muy cerca de Becharrek, que es el poblado también donde nació Gibran. Y esta región, todo Líbano en realidad, es una zona que ha visto a una cantidad enorme de personas, de civilizaciones, de pueblos pasar. De los primeros que tenemos registro que sabemos, pues son los fenicios, que ellos no se llamaban a sí mismos fenicios. De hecho, son los cananeos que aparecen en la Biblia, así era como ellos mismos se llamaban. Y era un pueblo pues de comerciantes, de mercaderes y de marinos. Recorrieron todo el Mediterráneo, llevaban productos de aquí para allá y de hecho se les conoce como fenicios por este molusco que daba el color púrpura con el cual tenían ropas y muchas otras cosas. Pero ese mismo territorio, que ahora es Líbano, después pasó a formar parte de, fue conquistado por Alejandro Magno, por los macedonios, después por el Imperio Romano, y después del Imperio Romano, cuando éste se dividió en dos, pues, esta región quedó en manos del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, que después fue una región conquistada por los otomanos. Y desde 632 después de Cristo hasta 1918, pues fue parte del Imperio Otomano. Y ya después, quedó bajo como un protectorado, bajo influencia francesa. Y en 1920, justo en medio de hace 100 años y en medio de todos los efectos que causó el fin de la Primera Guerra Mundial, pues la Liga de Naciones que se formó después de eso impulsó pues la fundación o la primera fundación del Gran Líbano, que llevaría a la creación de lo que ahora es el estado actual del Líbano. Muy bien. Pues espero. Pasemos ahora a la siguiente obra. Se las voy a empezar a describir nuevamente. Y aquí lo primero que me llama la atención son los colores. Son muchos verdes. Hay mucho verde. Es también un paisaje como el anterior. Y este es verde. Hay verdes oscuros, verdes más claros, verdes muy, muy luminosos. Entonces, ¿dónde estamos? Se ve que son como una región, una zona un poco montañosa, pero no escarpada. Más bien son pequeñas lomas. Es como si camináramos en medio de este bosque y se ven como las diferencias de terreno. Y estamos parados en una pequeña loma y se ve el pasto, este pasto de un verde oscuro, muy fuerte, está muy vivo, y crece un árbol. Es un árbol también de un café claro, con algunas manchas un poco más oscuras. Y este árbol, hay una pequeña parte donde se ve que tiene hojas, pero en general pareciera ya estar un poco más seco.
De hecho, en la parte de hasta arriba se ve un tronco que probablemente fue cortado porque se ve el círculo de donde ya no está el resto de la rama. Pero bueno, si seguimos avanzando, bajaríamos de esta loma, esta pequeña loma, subimos, tenemos otra justo enfrente y la base, o sea, lo que está más cerca de nosotros, no tiene pasto, tiene tierra, pero bueno, es café. Debe ser tierra, pero no está muy, tampoco es que esté seca. Y luego si seguimos avanzando se ve el pasto también, de distintos colores, desde un verde un poco más claro hasta este verde más oscuro. Y en esa loma está creciendo también un árbol. Su tronco está dividido en dos, casi desde la base. Es muy largo. Y es incluso más claro, tal vez le está dando más luz y por eso se ve mucho más claro que las otras partes, pero no tiene hojas en todo, no es como un pino. En realidad sus hojas están hasta más arriba y es como si fueran nubes, como de estas nubes largas, ajá, podemos ver en el cielo, pero aquí son hojas y entonces es como si tuviera estas nubes de hojas en varios niveles, porque se alcanza a ver dónde va creciendo también el tronco entre una parte de las hojas y otras. Y luego, si avanzáramos de ese lado, de nuestro lado derecho, habría otro árbol mucho más pequeño, apenas como con estas tres capas de hojas del que acabamos de ver. Y podríamos movernos después de la izquierda y estaríamos en una loma y estaríamos frente a justo en medio de todo este paisaje, justo en medio tendríamos el árbol más grande que hay, que podemos alcanzar a ver aquí. Este, a diferencia del anterior, es un solo tronco y es mucho más alto. No alcanzamos a ver dónde termina. Y tiene también como todas estas capas de hojas y es de un verde muy, muy oscuro. Atrás de él, un poco más bien hacia el lado izquierdo, es como si creciera también tal vez un poco de arbustos o pasto, se ve más alto, y hacia atrás de él crecen muchos árboles. No alcanzamos a ver ya el cielo, solo se ven todos los troncos de los árboles, sus hojas. También es un bosque muy frondoso que no podríamos terminar de recorrer. Y luego, bueno, que no alcanzamos a ver dónde terminaríamos de recorrerlo. Y luego caminamos un poco más a la izquierda y estamos otra vez también frente a un árbol. Y este no es tan alto como el anterior. Y se ve se ven también sus hojas, cómo crecen, así como capas, como nubes. De hecho, es como si fueran cuatro nubes, igual se ve la separación entre cada árbol y atrás de él también muchos otros árboles, pero tienen un verde un poco más claro. Y de estos tres árboles que les describí, que eran más, tal vez un poco más grandes, las copas, al final se puede ver el cielo y es un cielo de un azul muy, muy claro, en realidad es casi blanco. Y es un lugar, diría yo, muy tranquilo, que no se ven animales, no se ven ninguna persona, es únicamente el bosque. No hay absolutamente nada más. Y esta obra, se preguntarán de quién es. Bueno, esta obra es de Gibran, Khalil Gibran, y es de su cuaderno de bocetos en Museo Soumaya, en la sala 4 pueden encontrar esta obra expuesta, este cuaderno de bocetos abierto en esta parte. Y pues sí, son estos cedros del Líbano, estos afamados cedros del Líbano.
pues es un emblema del país, básicamente, ¿no? Fueron famosos desde la antigüedad. Las vigas del templo del rey Salomón estaban hechas con la madera de los cedros de esta región, y la madera era comerciada por los fenicios que les comentaba anteriormente, era comerciada en otras regiones, en Egipto, por ejemplo, donde la intercambiaban por otras cosas que llevaban de regreso a Fenicia. Y sus propios sus propios barcos también aprovechaban este material. Eran para hacerlos, por ejemplo, utilizaban la resina de los conos de los cedros, y con ello, con esta resina, los recubrían, los calaban, pues ya con eso podían navegar el mar Mediterráneo de manera tan efectiva. Pues fundaron colonias en distintas partes de este mar y llegaron, por ejemplo, a fundar Cartago, ¿no? Esta ciudad con la que Roma después también tuvo un gran conflicto. Y bueno, no sé si sepan, ¿no? Igual les voy a contar también, ¿no? Gibran y su familia emigraron a Estados Unidos cuando él era muy joven, pero no se quedó allá. De hecho, regresó a Líbano. Y es probable que en este periodo en el que regresó, alrededor de esta época, es cuando haya hecho estos bocetos. Es una posibilidad. Y regresó porque su familia quería que se impregnara también, que no dejara esta cultura que había en el Líbano, en Beirut. Y después, bueno, ya regresó a Estados Unidos, lamentablemente porque su hermana, Sultana, había fallecido, y cuando poco después de que regresó también falleció su medio hermano mayor, Boutrous, y su madre. Pero así es como Gibran, bueno, que creció una parte de su infancia, una parte estuvo en Beirut, digo, en el Líbano, perdón, pero ya después regresó y estuvo en Beirut. Y esa es, alrededor de esta época, es probable que haya realizado este boceto. Muy bien, pues pasemos a la siguiente obra. Y aquí, bueno, también quien quiera escribir, les puedo recomendar que, no sé, pudieran tratar de escribir un pequeño poema, o tratar de imaginar, no sé, un pequeño cuento, un cuento corto, un cuento breve, con lo que ustedes se sientan más cómodos, pero esa sería mi recomendación. Pero bueno, comencemos. En esta imagen es mucho más, ¿cómo decirlo? Es un poco más sencilla, tal vez un poco desoladora incluso. A diferencia de las anteriores donde estaba toda esta vegetación, aquí no hay nada de vegetación, al menos no hay nada de vegetación que se pueda ver. Se ve claramente la línea de horizonte. Se ve dónde termina la tierra y dónde empieza el cielo. Y todos son tonalidades, tal vez un poco más grises, un poco de cafés, tal vez un poco de verde, azul, pero nada que hable como de esta vegetación que está creciendo con mucha fuerza. El cielo es blanco y gris al mismo tiempo. La parte de en medio es mucho más clara, las orillas son más grises, incluso tal vez un poco negras, como si estuviera muy nublado o como si fuera neblina. Es una sensación de, a mí me da una sensación de un poco de
estar desorientado, de no saber dónde estoy claramente. Y hay tres figuras. Y son parcialmente humanas. Son centauros. La parte de arriba son seres humanos y la parte de abajo son caballos. Y el centauro que tenemos más cerca es el caballo. La parte de caballo pareciera ser como un poco blanca y la parte humana tiene más color y se lleva los brazos a la cabeza. De hecho, está de perfil, no lo vemos de frente, solo de perfil. Y no se alcanza a distinguir claramente la cabeza. Solo se ven los brazos flectados, doblados, que se lleva como si se llevara las manos también a la cabeza, ambas manos. Se levanta, se ve. No sé, tal vez sienta algún dolor o tal vez esté preocupado o una cosa parecida. Tal vez se está preguntando algo y por eso se ha llevado las manos a la cabeza. No lo sé, pero lo veo de perfil nada más. Y atrás de él hay otro centauro. Y la parte que es de caballo también está de perfil. Se alcanza a ver también su cola. Pero la parte humana no está de frente hacia nosotros. Se lleva la mano, su mano izquierda a la cabeza, y se ve el hoyo que se forma entre la cabeza y el brazo. Sí, se ve el cielo que está detrás de él. Inclina la cabeza hacia la derecha y su brazo derecho también está extendido totalmente, como si señalara algo en el suelo. No sé también si siente alguna clase de dolor o si se lamenta algo. Pero hay algo que sí es muy distinto del otro centauro. Este pareciera que se está desvaneciendo. Las tonalidades son mucho más claras y empieza a notarse el fondo, como si se estuviera volviendo transparente, como si estuviera desapareciendo. Y ellos dos están pues casi en medio, pero sí. Nos vamos un poco más al lado izquierdo, se ve otra figura, pero incluso también es un poco fantasmal. También está de frente a nosotros, pero de la cara o algún como rasgo muy definitorio, no, nada más se ve la silueta. De hecho, prácticamente es eso. Es una silueta casi transparente que se está perdiendo. Se está desvaneciendo. Y atrás hay algo que no había notado antes, y es que, bueno, les había dicho, hay como estas dos tonalidades, hay un aporte como es un poco más gris, más café, y lo atrás se ve más verdoso, azul. No sé si sea por la lejanía, no sé si tal vez están a la orilla del mar, y por eso se ve también esta línea que está cruzando. Y esa es esta imagen, esa es esta obra. ¿De quién es esta obra? Pues también es de Gibran. Y esta se titula Espíritu de los Centauros. Es un óleo sobre lienzo. Gibran, bueno, es muy conocido por toda su producción literaria, por libros como El Profeta. También realizó algunas obras de teatro, pero también tenía toda esta parte plástica, ¿no? Era un artista multifacético, un artista que desarrollaba pues, toda la parte de escritura, pero también toda la parte de visual, toda esta parte pictórica. También en nuestra sala 4 pueden disfrutar obras de él. Y bueno, al parecer buena parte, bueno, una parte de la formación de Gibran viene también de esta época, de una estancia que hizo en la Academia Juliana en París y que lo hizo gracias al apoyo de Mary Haskell, que fue su mecenas.
Ella fue quien lo apoyó para que estudiara allá y fue alumno de Pierre Marcel Véronnaz, que también fue alumno de Gustave Moureau, que era una figura relacionada con el simbolismo. Y como Alfonso Miranda, el director del museo, señalaba en un texto, pues él fue quien le enseñó a Gibran, Pierre, le enseñó a Gibran la creación de estas atmósferas nebulosas, estas figuras que parece que se están desvaneciendo. Y esta época en París de Gibran pues fue importante porque también conoció a otras personas, por ejemplo, Amen al-Rihai, que estaban interesados también en toda la cultura árabe, ¿no? En esta idea de la importancia de su propia cultura y de la independencia frente a otras naciones, frente a otras potencias. De ahí también que podamos entender la existencia de varios textos y de la participación de Gibran en varias organizaciones desde Estados Unidos que estaban pues reflexionando y discutiendo y a favor definitivamente de la creación del Líbano. Y bueno, pues como con esta herencia también simbolista, creo que también se puede entender un poco la presencia de estas figuras mitológicas, como son los centauros. Había un interés en el simbolismo. Gibran llegó un poco después del nivel como de cuando punto más alto del simbolismo a finales del siglo XIX, inicios del XX, pero él abrevó de todo esto. Y bueno, creo que ahí también podemos entender esta presencia, ¿no?, de centauros y también como de esta sensación tal vez un poco como si fuera de sueño. Bueno, ahora ya les describí estas obras, pero vamos a cambiar a algo un poco diferente para cerrar estos ejercicios, quien quiera. Y lo vamos a hacer, ahora no les voy a describir una obra, sino que les voy a leer un fragmento de un texto de Gibran. Quien quiera escribir, pues puede inspirarse en este texto también para escribir tal vez un cuento, tal vez un pequeño aforismo, que son estas, son pues, estas pensamientos cortos. O pudiera ser un crear también su propio, tal vez como una carta, en fin, es elección de cada quien, pero bueno, esa es la invitación. Y el texto que les voy a leer de Gibran se titula Mi Líbano. Les voy a leer nada más un pequeño fragmento, si les interesa leer todo el texto, hay una traducción en nuestra revista mensual. Y bueno, este texto de Gibran dice: estén satisfechos de su Líbano, tal como yo me contento en el libre Líbano de mi visión. Su Líbano es un enmarañado nudo político que el tiempo intenta desatar. Mi Líbano es una cadena de cumbres y montañas que se elevan, reverentes y majestuosas, hacia el cielo azul. Su Líbano es un problema internacional aún por resolver. Mi Líbano son los calmos valles encantados, murmurantes, de campanas de iglesia y límpidos y susurrantes arroyos. Su Líbano es una competencia entre un adversario del oeste y uno del sur. Mi Líbano es una alada de plegaria que revolotea en la mañana cuando los pastores llevan a pastar los rebaños y de nuevo en el crepúsculo cuando los campesinos regresan de los campos y viñedos. Su Líbano es un censo de cabezas incontables. El mío es una serena montaña asentada entre el mar y la planicie, como un poeta entre una eternidad y otra. Este es, como les digo, un fragmento
en Líbano. No sé quién esté dibujando, qué imágenes le vengan a la mente y se inspire a plasmar a partir de ello, quién escribe qué textos, en fin. Esta es una manera, ¿no?, de acercarnos, de inspirarnos a toda esta riqueza que hay en este país, toda esta riqueza que Gibran también veía en medio de, en su época, y que creo que es también importante reconocer ahorita también frente a los sucesos en Beirut, frente a lo que acaba de suceder. Es también, creo que es una manera de acercarnos a toda la herencia, a toda la riqueza que hay en aquel país, de la que es heredera, en un lugar en la cual han habido tantas civilizaciones, tantos pueblos que han dejado su marca. Por mi parte, pues no me queda más que invitarlos nuevamente a que compartan sus creaciones en nuestras redes sociales, que nos etiqueten si así gustan, que espero que hayan disfrutado tanto estas pequeñas descripciones como el ejercicio de crear y luego observar lo que hay, ¿no? Primero la postal, luego las obras de Gibran y escuchar este pequeño fragmento. Bueno, los invito también a continuar, ¿no?, en esta noche de museos. Tenemos otra actividad más adelante. Y bueno, de mi parte, nada más me gustaría cerrar leyendo otro pequeño fragmento de Mi Líbano de Gibran para quedarnos con ello. Y dice así: ustedes tienen a su Líbano y yo tengo el mío. El suyo es el Líbano político y sus problemas. El mío es el Líbano natural en toda su belleza. Ustedes tienen a su Líbano con programas y conflictos. Yo tengo el mío con sus sueños y esperanzas. Muchas gracias y que disfruten el resto de esta noche de museos.